En esta mesa quinta, que es la última, vamos a ver dos buenos ejemplos de prácticas de mejora de los instrumentos, dos entidades federativas que su nombre empieza con Campeche, nada más que con características socioculturales y regionales claramente diferenciales. El estado de Campeche y de Coahuila, dos perspectivas complementarias para mejorar el diseño, planeación y ejecución de la política social, pero también la rendición de cuentas. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera presentar y darle la palabra a Jorge Alberto Chanón Echeverría, nuestro compañero secretario de Desarrollo Social y Humano en el estado de Campeche, quien nos va a platicar sobre la ventanilla única del sector social. Buenas tardes a todos, Ricardo, Luis, un gusto. Primero, quisiera darle los antecedentes de cómo agarramos al estado hace 2 años, donde le solicitamos a la Secretaría de Planeación un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual nos encontramos con programas asistencialistas, direcciones que trabajaban por sí solas, sin coordinarse, programas que manejaban sus padrones con sus propias direcciones, generando acciones de la inversión del Estado de forma fragmentada, dispersas, y por lo tanto, en una búsqueda de replanteamiento del desarrollo social en el Estado de Campeche, con el objetivo que nos propuso el gobernador de generar un desarrollo sostenible, en el cual pudiéramos potencializar las acciones del Estado en la suma con los gobiernos municipales y el gobierno de la República. Entonces se estableció la ventanilla única y procuraduría del sector social ya hoy, ya que con la ventanilla única lo que se buscaba era articular todas las acciones. Primer reto era cómo evaluar diversas acciones, ya que el abatimiento de la pobreza no solamente recae en la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Como Coneval la mide, es una problemática de forma multidimensional, en donde el Estado de Campeche, en suma de esfuerzos con el Gobierno de la República a través de la Estrategia de Inclusión, hemos atendido esta problemática de forma multisectorial, pero el medir muchos programas puede generar un caos de información. Entonces, la Estrategia de Desarrollo Social implementó la Secretaría de Desarrollo Social implementó la Estrategia de Crecer con Calidad, donde nos basamos en el desarrollo humano, en el fortalecimiento de la economía familiar, en la cohesión y la inclusión social para llegar al abatimiento de las 6 carencias para un desarrollo sostenible. Por lo tanto, establecimos 3 únicos programas, programas tractores, que es el programa Aprende para el Desarrollo Humano, el programa Crece para el programa de fortalecimiento a la economía familiar y el programa Soluciones, que su objetivo es la cohesión y la inclusión social. De esta forma, con estos 3 programas que a su vez cuentan con sus programas, que son acciones que complementan acciones municipales y federales para evitar la duplicidad de funciones y darnos las herramientas para eslabonarnos con esas acciones, como por ejemplo, aseguramos que todos los recursos del sector vayan enfocados a la inversión de las carencias. Hoy la Secretaría de Desarrollo Social también es coordinadora del Eje de Igualdad de Oportunidades del Plan Estatal, de 5 ejes, en el cual nos ayuda a coordinar las dependencias con este mismo enfoque, generando la suma de presupuestos para la inversión al impacto de los indicadores. Gracias a esto, hoy como resultado y al trabajo en equipo con los 3 órdenes de gobierno, hemos logrado que el Estado de Campeche, haber estado en el número 27 en reducción a la pobreza extrema, pudimos llegar a estar estamos hoy en el 4º lugar en reducción. A su vez, en el ramo 33, en el FAIS y FISEM con los gobiernos municipales, nos ayuda a sumar esfuerzos y a trabajar estrechamente con los 3 órdenes de gobierno también, y hemos logrado, de haber agarrado la Secretaría evaluada en el gobierno, el Estado evaluado en 3º lugar en eficiencia y eficacia de este recurso,
Hoy, en el 2016, fuimos evaluados, en el 2016 fuimos evaluados en tercer lugar y este año estamos cerrando en el segundo lugar en la eficiencia y eficacia de este ejercicio. Y eso nos ayuda la suma de esfuerzos, el entendimiento de que las voluntades se suman en un mismo objetivo, que el trabajar en equipo es la suma de aptitudes y voluntades. Las aptitudes de uno fortalecen a otros, pero siempre con un mismo resultado, que es el trabajar para el abatimiento de la pobreza. Y de esta misma forma, la ventanilla nos da las herramientas de asesoría y orientación a los beneficiarios. La recepción de solicitudes en una sola ventanilla. La gestión. Cuando hablamos de la gestión es que hay también dependencias que no necesariamente están en convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, pero a veces se generan malos entendimientos con beneficiarios que se pueden acercar y solicitar información, y la Secretaría de Desarrollo Social a través de la ventanilla le solicita información a otras dependencias para poderle darle certeza y certidumbre a los campechanos o beneficiarios de esta misma. De esta forma, poder aclarar las dudas y poder atender a estos ciudadanos, y de su vez, si no pudieron haber participado o ser beneficiados a través de otra dependencia, a través de estos tres programas tratamos de vincularlos y de ofrecerles opciones para su desarrollo. En el seguimiento de quejas y sugerencias, al trabajar estrechamente con la Contraloría del Estado, ya que el gobernador nos dio la indicación de que los ciudadanos tienen que tener el trato digno en tiempo y forma y que cumplamos con la transparencia que corresponde con los mismos, la Secretaría de Desarrollo Social a su vez recibe quejas y sugerencias para que nosotros podamos darle certidumbre, y en su caso, si algún servidor público no se condujera como debe ser, se le genera un expediente y este mismo se le hace trámite en la Contraloría para corregir la forma, ya que todos son inversión, no son apoyo. Es una inversión del Estado para los campechanos. La atención en el territorio. En la Secretaría, cuando llegamos, había un área de atención regional. Y lo que nosotros hicimos fue desaparecer esta área y construir la ventanilla única. Y firmamos el convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como es el Instituto de las Artesanías, y creamos la ventanilla itinerante. ¿Esto qué nos da? Nos dio un ahorro de casi 10 millones de pesos que se fueron a inversión a los programas, ya que utilizamos la red o la estructura de la Secretaría de Desarrollo Rural, que ya contaba con ventanillas de atención en todo el territorio. Y a su vez nos ayuda a generar una acción transversal de la Secretaría, buscando la productividad del individuo, ya que nosotros tenemos un territorio muy extenso y uno de nuestros retos es la dispersión de la población. Y para poder hacer llegarle los beneficios a los campechanos que están más distantes a la capital, teníamos que generar un acercamiento y crear las ventanillas lo más cercano posible a ellos. Entonces, en todos los municipios del Estado hay ventanillas de atención para que puedan tener ellos la certidumbre y la confianza de acercarse a denunciar, a solicitar o a gestionar en su caso. Los resultados de innovación y las lecciones aprendidas. La ventanilla, la voy ya. Pues para irnos más rápido, la ventanilla única, en el primer año de ejercicio tuvimos programas piloto, en la cual esta ventanilla también cuenta con un organismo interno que le da seguimiento a las plataformas digitales, donde no solamente atendemos a los que nos tratan de hacer sugerencias o solicitudes por parte de la plataforma digital, sino también a esas personas se les identifica, las que se expresan o externan una molestia por el trato o por algún programa o por los tiempos, o por nosotros los identificamos, se les comunica, se les solicita su teléfono, tratamos de hacerlo de vía telefónica para evitar que sea una denuncia ficticia, ya que hoy con los troles pues es muy común, y poder dar la atención también de esta forma. Esto nos ha ayudado a llevar al día a día en la demanda ciudadana
un diagnóstico del conducir de todos nuestros programas y poder ir replanteando las acciones o el enfoque o el trato que se está dando. Esto nos ayuda a que hoy la Secretaría de Desarrollo Social pueda conducirse con todas las demás dependencias, con una gran coordinación, en un mismo enfoque, en la cual nosotros podemos cruzar información, ya que aquí el beneficio es darle una atención certera, con transparencia, con dignidad, para la construcción de escenarios de bienestar para todos los campechanos. Y les quiero decir, hablábamos de la democracia, en Campeche vivimos una gran madurez política, donde nosotros tenemos una gran coordinación con los gobiernos municipales, en donde son de diversas posturas políticas y nos ayudan a construir. Por eso hoy tenemos un gran desarrollo, hemos podido avanzar y estamos trabajando todos en conjunto. Muchísimas gracias.